Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Cuando son las 22 con 25 minutos, comenzamos un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/tuzonax, en donde puedes sintonizar nuestro streaming. Y, por supuesto, tónica de casi todos los lunes, mi estimada Carlita Radera, nuestra capitana acá del staff de Ataque Directo Femenino, a quien aprovecho a saludar. Siempre tenemos esa tónica que empezamos unos minutitos tarde los lunes. Sí, algo pasa con los lunes. No queremos empezar la semana, parece. ¿Cómo Y están así, todos? así. Bueno, feliz nuevamente de estar en un nuevo capítulo. Con hartas ganas de conversar de los nuevos temas que van saliendo, los nuevos espacios. Así que con todo nomás hoy día. Perfecto, les recuerdo también que nos pueden visitar en nuestras redes sociales, arroba ataque directo radio en Instagram, en Twitter, arroba guión bajo ataque directo, en nuestro fanpage, ataque directo FM de Facebook y también en las redes sociales, por supuesto, de Tu Zona X, nada nos calla, en Instagram, Twitter y también en Facebook, arroba Tu Zona X, para que nos puedan sintonizar en estos momentos y ya estamos teniendo una tremenda sintonía en estos instantes. Así que pedimos las disculpas pertinentes por haber iniciado un poquito más tarde, pero tenemos un programazo el día de hoy, tenemos una invitada de lujo, pero antes tenemos que saludar a una de nuestras panelistas que se suma también a la transmisión del día de hoy. Ella, por temas laborales, no había podido estar con nosotros, pero el día de hoy dijo: yo quiero estar acá, quiero participar en esta entrevista y ya me voy a unir paulatinamente al equipo. Así que saludamos a nuestra compañera proveniente de Venezuela y parte del staff de Ataque Directo, Denise Pérez. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Hola Gonza, hola Carlita. Un placer estar con ustedes nuevamente. De verdad, le pido disculpas por no haber estado antes, dado sí, efectivamente he tenido mucho trabajo. Pero bueno, acá estamos retomando nuevamente y gracias le quería dar a todo el equipo por seguir sacando esto hacia adelante, sobre todo a Carla, que ha estado casi que prácticamente solita. Pero acá estamos nuevamente y bueno, feliz de tener nuevamente a nuestra invitada el día de hoy. Y nada, esperemos que el día de hoy sea una buena noche para todos. Efectivamente, ahí lo acaba de señalar Denise. La tuvimos en el estudio de Tu Zona X precisamente un mes antes que ya comenzaran las cuarentenas. Pero ahí la invitamos como artista. Ella también quiso dar su opinión sobre el fútbol femenino, nos aportó datos muy, pero muy interesantes. Pero en esta ocasión la vamos a entrevistar desde la faceta como dirigente, como presidenta de un club deportivo que ella nos comentó en ese programa y que es una tremenda iniciativa que lamentablemente, disculpen, por el coronavirus se empañó su noble gestión, pero aún así se están moviendo, están haciendo cosas. Disculpen, están haciendo cosas y y están siendo muy pero muy apoyados por diversas personalidades, no solo del fútbol, sino que también del medio artístico. Nuevamente le damos la cordial bienvenida acá a Ataque Directo Femenino desde su estudio, Woman Studio, ahí lo podemos apreciar en la transmisión. Cari Montes, ¿y cómo estás? Muy pero muy buenas noches. Feliz, feliz de poder acompañarlos de nuevo. Ustedes saben que yo soy una mujer activa en el fútbol femenino y siempre trato de estar con la gente que también lo apoya. Ya nos conocemos ya hace un tiempito con Carlita, con todo aquí, así que feliz de poder aportar y de poder seguir dando mi opinión y mi apoyo al programa y al fútbol femenino. Y Cari, y para la gente que nos hacía preguntas en la interna, cuéntanos, ¿en qué consiste tu club deportivo que se llama Vamos Niñas, como tu tema insigne, que es el himno de hecho de la Roja Femenina? Mira, la verdad, todo parte un poco de la canción, es parte de este sueño que yo traigo desde pequeña de poder apoyar al fútbol femenino y que de una u otra forma la vida me ha ido mostrando el camino para poder hacerlo. Yo pretendía ser futbolista, pero estoy desde el lado de la música y siempre me preguntaba desde este lado cómo yo podía llegar a hacer algo por las chicas, porque también me identificaba mucho un camino que yo en algún momento recorrí, quería seguir recorriendo, pero finalmente
terminé la música. Y nace la idea de Vamos Niña, como ustedes saben, que finalmente se transformó en el himno de la Roja Femenina y que una canción que apoyó distintos momentos en lo alto del fútbol femenino, con grandes clubes como Colo-Colo, Universidad de Chile, también estuvimos ahí con Unión La Calera, Universidad Católica, Santiago Wander. Entonces se transforma esta canción en el himno de la Roja, referente del fútbol femenino. Y yo, bueno, en paralelo también siempre seguía con mi equipo de fútbol, disfrutando de esta pasión de poder estar en la cancha también jugando, porque es algo que a mí me gusta mucho. Y llegó el momento de reinventar el equipo en el que yo estaba y coincidí con dos amigas que teníamos las ganas de hacerlo, que aprovecho para mandarle un saludo a Jen y a María, que son también parte importante de la gestión de este club, que me tiran a mí la responsabilidad de poder hablar de él. Pero nos encontramos en una situación en que teníamos que reestructurar todo y dijimos, bueno, este es el momento de hacer las cosas bien, de formar un club deportivo, de adecuarnos también a la norma IND, porque cuando quisimos hacerlo también quisimos hacerlo bien, para que las oportunidades que generáramos para niñas que tienen el sueño de ser futbolista o que quieren disfrutar de esta pasión del fútbol tuvieran las condiciones y todas las opciones posibles. Entonces quisimos hacerlo bien, lo hicimos bajo las normas de IND y nos constituimos finalmente como Club Deportivo Vamos Niña. Y claro, cuando hubo que buscar nombre dijimos, ¿cómo nos llamamos? Y las niñas que son bien apañadoras con mi música y les gusta mucho, dijeron, bueno, tenemos el mejor nombre que es Vamos Niña. Entonces nos lanzamos con este sueño y quedó finalmente como Club Deportivo Vamos Niña y tenemos por objetivo ser un espacio más para el fútbol femenino. Obviamente estamos empezando de cero a construir este sueño, pero tenemos grandes aspiraciones y estamos buscando harto apoyo también en jugadoras consagradas que ya tienen un camino hecho y que nos pueden ayudar a impulsar un poquito más este sueño. Ahí estamos viendo en estos momentos por el streaming de nuestra radio, tu zona, ahí estamos viendo algunas imágenes que ustedes tienen en sus redes sociales. Por ejemplo, ahí mostramos la imagen cuando ustedes ya firman el convenio para que ustedes funcionen legalmente. Estamos viendo también algunas fotos de los primeros entrenamientos que ustedes realizaron y obviamente una foto tuya ahí promocionando el club, mi estimada Cari. Sí, estamos felices, la verdad. Ha sido un sueño poder conformarnos. Imagínate lo que es para mí tener una canción que es representativa del fútbol femenino y ahora estar a la cabeza de un club deportivo que pretendo que sea el mejor espacio posible para las niñas que tienen un sueño y quién sabe más adelante por qué no soñar y estar dentro de uno de los equipos del campeonato nacional. Buenísimo. Carlita. Cari, sí, quería consultarle a Cari. Bueno, ella nos contó un poquito ya cuáles eran como los objetivos del club. Me gustaría a mí ahondar a tal vez un poquito más allá. Si ustedes, bueno, piensan un poquito más a largo plazo, ¿cuál sería su misión? Bueno, el club Vamos Niña, ¿cuál sería el impacto social real que ustedes pueden en estos momentos contarnos? Que realmente quede y sirva para las muchachas, las niñas que son parte de su club o que quieren ser parte de su club a futuro. Claro que sí, o sea, como te contaba, nosotros tenemos grandes aspiraciones como club. Hemos obviamente partido desde la base de primero constituirme y poder tener todas las condiciones necesarias para poder desarrollarnos como club, que ha sido conseguir un espacio para entrenar, conseguir indumentaria, implementos, tener un preparador físico, un director técnico. Pero claro, nosotros como club tenemos el gran desafío de poder abrir primero, en primera instancia, un lugar donde niñas que quieran llevar a cabo esta pasión y que tengan el sueño de construir una carrera futbolera, puedan integrarse y iniciar con nosotros un proceso futbolístico que quizás, claro, en un inicio no es tan profesional ni tan estándar como lo que requiere un nivel profesional, pero yo sé que hay miles de niñas que en este momento, que todavía existen miles de niñas que no tienen un club donde poder comenzar o que no tienen a nadie que las pueda ir asesorando, que las pueda ir guiando para llegar quizás
primero a otro club que las pueda potenciar un poco más. Entonces, en primera instancia, pretendemos ser una plataforma de impulso para aquellas niñas que todavía no tienen club y que tienen ganas de jugar, pensando en aquellas que quieren hacer una carrera como profesional. Ahora también claro, estamos abiertas a aquellas niñas, como yo, que ya no soy una niña. Una niña. Que tienen la pasión de jugar, que ya no hicieron su camino en torno al fútbol, pero que todavía quieren participar de un equipo y estar en un campeonato que sea más o menos competitivo, digamos en una línea más amateur. Claro, también perfecto. Tenemos. Pero claro, como nuestro enfoque. En el ámbito recreacional en ese sentido, viendo el ámbito claro, recreacional. Claro. Un poco más como bien, hobby. Por claro, eso digo como yo. Pero, Cari, pero claro, nuestra flecha, nuestro objetivo principal y nuestro pensamiento y objetivo a largo plazo es llegar a transformarnos en un club de la primera división del fútbol chileno. Ese es el desafío que tenemos. Buenísimo. Ese es un gran desafío. Justamente, sí, un gran desafío, porque hay que Cari, brindar las mejores opciones y plataformas para las niñas también. Cuénteme. Exacto. Bien, Cari, consulta, ¿desde qué edad recibes tú a las niñas? ¿A partir de qué edad sería? Mira, nosotros definimos por ahora un rango de edad que está entre los 13 años, ojalá de 15 hacia arriba, porque todavía no nos queremos comprometer con niñas okay, más pequeñas hasta que no podamos asegurar la seguridad también y el desarrollo de estas pequeñas, porque es importante también hacerse responsable de la evolución física de las jugadoras. Entonces es delicado por ahora poder recibir niñas más pequeñas. Nos encantaría, ah, pero por el momento 13, 14, 15 hacia arriba. Ah, ok, perfecto, entiendo. Y una consulta, ¿qué opinas tú del fútbol amateur? Me encanta. me encanta el fútbol amateur, creo que es una opción también para las apasionadas del fútbol, obvio, está súper bien que exista, que haya un nivel profesional que tiene que existir y que todos nosotros estamos luchando porque ese nivel profesional se defina un poco más con las condiciones para las jugadoras y para los deportistas de alto rendimiento en este caso. Y el amateur tiene que existir también, no tiene que dejar de existir porque es importante tener una línea paralela con un nivel competitivo, pero que no llega a ese profesionalismo, para todas las niñas que les encanta el fútbol, que cumplen con un nivel, pero que por ese motivo no pueden llegar al profesional. Claro. En ese caso, por lo que puedo desprender de lo que comentas, tu gran anhelo es con tu club llegar a primera división, pero me imagino que tú comprenderás que como está la situación, tanto en pañales todavía con el fútbol femenino, hay un club como es el caso de Boston College, que nosotros también lo abordamos, que por no cumplir ciertos parámetros y caprichos de la NFP, que era que tenía que tener un club de varones, no pudieron jugar en la primera división B. Obviamente esperemos que con toda esta situación cambien eso, para que clubes que sacan la cara, que son tremendas iniciativas como el club de ustedes, puedan tener el espacio que realmente se merecen. Sí, así es complicado un poco el tema, porque igual hay que yo la verdad yo pienso que para hacer que el fútbol femenino crezca hay que crear espacios donde se siga hablando de fútbol, y claro, el sueño de nosotros es poder instalarnos y posicionarnos como un gran club, pero sin perder el objetivo principal, que es poder dar espacios y potenciar nuevos talentos, de poder apoyar otros caminos de chicas que no han tenido la oportunidad de acercarse a otros clubes. Si a mí el día de mañana llega una chica y me dice, Cari, ¿sabéis que yo tengo el sueño de ser futbolista? Perfecto, nosotras como club a lo mejor no cumplimos con las condiciones para poder potenciarla al 100%, pero sí nos vamos a encargar de darle la mejor asesoría para que esa niña pueda llegar y entrar a otro club que en este momento sí tenga las condiciones. Entonces, volviendo al tema del Boston College, es complicado, claro, porque se quitan espacios de un equipo que lo viene haciendo bien hace mucho tiempo. Ellos llevan
mucho tiempo ya compitiendo. Entonces, ojalá que las cosas se puedan abrir y ojalá que los clubes también, que como pasa esto con Boston College, que lo dejan afuera por no tener una rama masculina, también los otros clubes definan mucho más su situación con sus áreas femeninas, porque eso también nos va a permitir seguir desarrollándonos, seguir abarcando, seguir creciendo. Eso lo de Boston lo venía anunciando hace mucho tiempo la NFP. De hecho, hace un par de años atrás venían como siempre como el rumor o el secreto a voces, digámoslo así, que esa invitación, porque ellos entraron con invitación, ya se iba a eliminar. Entonces ahí, claro, pues ahí tuvimos que a lo mejor todo en cierto modo como ver el tema, la idea que continuara, porque como dice la Cari, el Boston estuvo harto tiempo y tuvo muy buenos resultados, porque tenía seleccionada, entonces ahí perdimos un excelente club, lástima por todas esas chicas que ahora no pueden estar. Sí. Por eso te digo que es importante que los otros clubes puedan mejorar sus áreas femeninas, porque imagínate, tengo invitadas, ¿no? ¡Cosita! Me encanta. Yo a los míos los tuve que mandar arriba porque si no aquí estaría el despelote. Tranquilo. Que les encanta las cámaras. En el momento que los clubes, los grandes clubes mejoran su rama femenina, existe la posibilidad de que cuando suceden estas cosas por no cumplir los estándares necesarios, los grandes clubes absorban a estas niñas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, lo conversamos en algún minuto con Carla, con el tema de Calera, por ejemplo, ¿por qué el club no las absorbe si no tienen división femenina? ¿Cachai? ¿Por qué, no sé, buscar un equipo masculino que no tenga rama femenina y Boston College pasar a ser de este gran club para que cumpla con todos los estándares necesarios que exige la NFP? Claro. Entonces, hay grandes clubes, hay clubes que sí pueden rescatar y dar mucho más enfoque al fútbol femenino para que estas cosas no pasen. ¿Por qué tenemos que tener, imagínate, si los grandes clubes o los clubes llevaran bien sus ramas femeninas, no necesitaríamos haber invitado al Boston, ¿cachai? Efectivamente. Femenino, ¿cachai? Sí. Todas esas niñas que probablemente juegan en Boston estarían en otros clubes, firmadas, con contratos, jugando fútbol profesional. ¿Cachai? Exacto. Y antiguamente pasaba mucho más con el fútbol femenino, clubes que existían, equipos de fútbol femenino que no estaban asociados a ningún club, y de eso había mucho. Eran equipos que se formaban, la verdad es que no sé muy bien de dónde provenían, pero era más de barrio, ¿cachai? Yo estuve en barrio. Como municipal, porque antes no estaba el campeonato que está ahora. Había una copa que se llamaba la Copa FEM. Exacto, y entraba, por ejemplo, había Colo, Santiago, Juventus, un montón de equipos. Imagínate, Santander, ¿se acuerdan de Santander? Yo no sé si ustedes lo conocieron. Sí, yo recuerdo igual. Yeah. Estaban relacionados a clubes deportivos, y eso a mí siempre me llamaba mucho la atención, porque el campeonato de la Copa FEM no estaba asociado a los clubes como pasaba en el masculino. No. Eran equipos femeninos que formaban de distintos lados, de empresas, de comunas, de municipios, qué sé yo, de ciudades, pero no de clubes deportivos. Entonces, si hubieran los clubes deportivos tuvieran sus ramas femeninas, probablemente todas estas jugadoras que quedan fuera estarían en esos grandes clubes. Sin duda deben ser grandes jugadoras. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Denis, que tiene su escuadra, que es Águila, que ahí tienen una comunidad venezolana que está jugando fútbol y que están de a poquitito haciendo las cosas muy, pero muy bien, y han hecho grandes cosas en tan poco tiempo. Y sí, Denis, me imagino que ha sido también un camino muy complejo comparado a lo que también quiere realizar Cari. Sí, igual, se hace muy complicado por la falta de apoyo para poder pertenecer a una liga y poder participar en un campeonato. Por los altos costos, puede estar entre, o sea, si son 200.000, creo que es poco que sale entrar a uno de estos campeonatos, que puede durar 2 meses, 3 meses,
y se hace a veces hasta difícil poder participar en ello. Sí, porque se abarca un poco más. Sí. Entonces, cuesta participar en estos campeonatos y por eso siempre solemos estar solamente en relámpagos, que si en un día, torneos así. Y sin embargo, estos torneos también suelen estar entre los 60,000 pesos, 50,000 pesos, por estar en un día en un campeonato. Sí, es bastante... Y entran a jugar... entran a jugar el tema de los municipios, porque, bueno, las municipalidades igual hacen varios campeonatos amateur, por ejemplo, en Puente Alto, Cerro Navia, Padre Hurtado, mantienen ligas durante, bueno, ahora no, pero durante todo el año, y los costos son más bajos, entonces igual es un buen fomento que hacen las municipalidades en ese sentido. Porque si lo vemos en el tema de estas ligas que comenta la Denise, claro, pues ahí se sube un montón de repente el costo, porque suman otras cosas, etcétera, tal vez auspicio, y es como en otra, como van a otro camino, digamos así, como más gente más grande, tal vez, más recreación. Entonces ahí también tenemos que buscar los espacios y que también nosotros dar como el fomento a esas situaciones. Claro. Así es, bueno, también yo la verdad que conocí el tema de poder adecuarse a las normas de IND para los clubes deportivos a través de una amiga, porque ella, la verdad es que mira, fue así, a mí me contactó una chica para cantar en los Andes, que había hecho un campeonato de fútbol, una liga de fútbol femenino. De futbolito femenino, y yo fui a cantar, hicimos la apertura de ese campeonato, y ahí yo conocí su proyecto, que se llama Pasión Femenina, y ellas, claro, ellas como club, ella me hablaba, me decía, nos adecuamos a la norma, mira, y podía hacer esto, y efectivamente, cuando tú como club te constituyes bajo esos estatutos que tienen ellos, hay un montón de beneficios a los que puedes optar para tener equipamiento, para tener implementos, para tener por ejemplo, nosotros nos acercamos a la comuna de Ñuñoa a ver qué opciones habían de conseguir una cancha de fútbol, porque también ese era otro tema. Yo venía de un equipo donde nosotras jugábamos el campeonato Pedro Aguirre Cerda, pero entrenábamos en una cancha de futbolito. Entonces lo difícil que era preparar un partido de fútbol en una cancha de futbolito, imagínate. No tenía ahí el espacio real para poder desenvolverte y practicar y preparar el partido. Entonces, como bueno, tenemos que conseguir un espacio primero, nos acercamos a la municipalidad. Y efectivamente, hay municipios que tienen estos apoyos para los clubes que están constituidos en su comuna, que pueden constituirse a través de la misma municipalidad o a través del IND. Perfecto, estamos en estos momentos para la gente que se viene recién integrando a... Ya, bueno, nos dicen... Perfecto, en la interna nos señalan que hay un pequeño percance, esperemos que ya se haya solucionado. Lo que sí quería señalar que tenemos en estos momentos posteos de la gente a través de nuestras redes sociales. Nos escribe Ruth Cerega, que nos manda saludos. También a Jim Méndez, que le manda saludos a la capitana de acá. No sé a quién le manda saludos acá el auditor, pero se lo queremos agradecer. Y estamos niñas. A todas las niñas. Perfecto, muy bien. Niñas. Muy bien. Perfecto. Y también a aquellas que quieran escribir, hacer preguntas también al panel, lo pueden hacer en nuestro streaming. www.facebook.com/tuzonax. Bueno, retomamos con Cari también este tema. Bueno, estamos hablando de la organización y si bien desafortunadamente el tema del coronavirus le ha jugado a todo el fútbol femenino muy muy en contra, ¿cómo lo han ido trabajando ustedes en este caso? Con el técnico que tiene, con el preparador físico para que sus niñas estén trabajando en la casa. Mira, para nosotros fue súper desafortunado el tema del corona porque veníamos haciendo una gestión así, pero veloz para constituirnos en enero y febrero y nos había resultado todo súper bien con la gente de IND. Y partíamos entrenando en marzo,
nos habían entregado la fecha de la cancha, los horarios, todo perfecto. Habíamos podido contactar con un preparador físico, que aprovecho a saludarlo, a Vicente, que también él nos contactó por Instagram para poder participar de nuestras actividades y ser parte del club, con el director técnico, Fabián, también, que se unió. Y justo entrenamos el primer entrenamiento y al siguiente, cuarentena. Todo cerrado, cansado. Para nosotros fue como, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que buscar formas y claro, y es difícil porque nos encontramos también en esa etapa de recibir niñas, de poder convocar gente. Entonces, les digo, veníamos de cero. Nosotros no teníamos cancha, no teníamos nombre, no teníamos constitución, no teníamos nada. Entonces fuimos escalando, llegamos a entrenar y tocó la mala suerte. Sí, pero mira, igual dentro de todo ha sido positivo porque nos hemos reinventado y gracias a las niñas también, a la Mari, a la Jen, que ellas han sido parte de una hinchada de Pasión Guerrera que está siempre con las chicas de la selección, con sus contactos, también con todo lo que pasó con Vamos Niña, y hemos logrado conseguir un montón de saludos de futbolistas, de medio chileno, para poder enviarnos saludos, apoyarnos y que la gente pueda ir conociendo más el club. Y ya hemos recibido por ahí algunas solicitudes de chicas que quieren hacer la prueba para nuestro club, así que estamos muy contentos también. Todo pasa por algo y había que reinventarse nomás, pues. Y así vamos. Exacto, ahí señalas la palabra reinvención, y me imagino que igual para ustedes ha sido un club supermente rico estos saludos de jugadoras que son parte de la selección, jugadoras que están en el extranjero y también que son de acá del fútbol femenino nacional. Eso igual es súper rico y muy motivante, habla bastante bien del trabajo que de alguna forma están haciendo, si bien es bastante pronto el trabajo que han hecho, pero han logrado muchas cosas en tan poco tiempo. Sí, ha sido en un corto tiempo poder construir esta casita que se llama Vamos Niña, pero estamos contentas porque, como dices tú, para nosotros es un gran regalo que jugadoras que han hecho un recorrido tan valioso en el fútbol femenino chileno nos quieran apoyar, nos quieran enviar sus saludos y de los cuales estamos muy, muy agradecidos también, porque imagínate lo que es para alguien que comienza a estar en un lugar donde chicas que son referentes mandan saludos. Entonces, si yo fuera pequeña, imagínate que yo no me dedico al fútbol, pero a mí yo me emociono también con todo lo que pasa. Las chicas de la selección me encanta y que estén ahí al pendiente mandando sus saludos, la verdad es que llena muchísimo. Sí, es súper motivante. Yo también estuve mirando ahí, harto saludo de la jugadora. Yo quería hacerte una consulta, ¿cuál sería, bueno, más allá de estos saluditos que son súper importantes, más adelante, cuál sería su plan, así como, entre comillas, de esta contingencia? ¿Cómo seguirían abordando el club Vamos Niña para seguir captando jugadoras? ¿Cómo lo harían a futuro? Y estamos trabajando en eso también y esta semana hemos estado conversando varias cosas que podríamos hacer con respecto a reinventarnos, porque no poder entrenar es un punto bastante importante para un club deportivo. Me imagino que ustedes y tu Carla en particular lo saben súper, súper bien, porque hay que entrenar y hay que estar adecuando todo para estar en las mejores condiciones para que cuando vuelva esta situación y se normalice. Ahora lo que nosotros estamos pensando a futuro es poder también entrar en esta especie de entrenamientos online. Estamos tratando de coordinar con el preparador físico que nos apoya, que es Vicente, en una serie de ejercicios a través de guías y a través de videos próximamente, que también vamos a estar compartiendo a través de nuestra página, no solamente para nuestra gente, sino también para quienes quieran estar en forma y cuidar su salud, porque también es uno de los objetivos que tiene Vamos Niña. Sí, claro, es muy importante mantener a las jugadoras activas. En nuestro caso también nos pasa igual.
Es un poco difícil, sí. Coordinarlo también, sí. No es nada fácil que ser online, sí. Pero tampoco es imposible. No hay nada imposible. No, la Carlita sabe, tiene a sus jugadoras entrenando online. Ahí, siempre ahí. Hay escalera sí. Y no ha ido bien. Haciendo clases. Voy a terminar musculosa ahí, me han crecido los bíceps, los cuádriceps, porque estoy haciendo todo lo que hay que hacer. Así que eso es lo positivo de esta pandemia para mí. Sí, ahí sí todo porque, y bueno, aparte que igual estamos tratando de trabajar las dos partes también, que es, bueno, llegar a lo físico, que es lo primordial, pero también la parte emocional y contención de lo que es también estar en cuarentena y no poder hacer fútbol, porque para claro. todas las que nos apasiona mucho estar con la pelotita en los pies es súper decepcionante y es un poco frustrante no poder ir a entrenar, a jugar, a que llegue un sí. campeonato. Entonces manejar la parte emocional también, y ahí por ejemplo los saludos y los videos nos ayudan mucho. Claro. Sí, estar difícil. Pensando como en la parte de las redes sociales para reinventarnos también es una forma de manejar esa ansiedad por querer volver. Nos mantiene Exacto. ocupadas. Exacto. Oye, lo que te quería consultar también en este caso, ahora ya desviándonos un poquito al tema de Vamos Niña, que esta situación que está viviendo el coronavirus está desnudando falencias que ha ido viviendo el fútbol femenino profesional, que son la falta de seguros de algunas chicas, algunas chicas que no tienen los contratos, otras chicas que han tenido problemas en la parte emocional, personal, otras que están con depresión porque quieren volver a jugar al fútbol, otras que también lo que pasa en Colo-Colo, que desafortunadamente la situación entre el fútbol masculino con la dirigencia, que es bastante serio, está afectando también a la parte interna, porque lo que quería hacer Colo-Colo en este caso era defender a los que estaban ganando menos de sueldo de sobre $1,000,000, y por temas puntuales que nos hemos ido enterando, se está en esta polémica que es bastante compleja, pero otros clubes como Palestino, Universidad Católica, Santiago Morning, también otro equipo, la Universidad de Chile, han ido paulatinamente haciendo cosas en pos del beneficio de las muchachas. ¿Qué te ha parecido todo eso? Complicado, porque piensa que por la contingencia ha afectado de forma transversal a distintos grupos o sectores económicos y distintas áreas profesionales. Entonces, obviamente las que están menos protegidas se van a ver mucho más afectadas, y en este caso el fútbol femenino no es algo que esté nivelado en todos los clubes ni en todos los niveles. Entonces, obviamente que se va a ver mucho más afectada a las jugadoras que no tienen contrato, y las que tienen contrato, los clubes también se pueden adherir a los distintos tipos de opciones que dio el gobierno, por ejemplo, el tema del seguro del COVID, que se adhieren y solo pagan las cotizaciones de los trabajadores. Es complicado. Yo creo que es una situación que obviamente nos sigue pillando mal parados, porque no estamos, como te digo, nivelados en todo lo que tiene que ver con el fútbol profesional femenino. Sí, al menos Vanessa Arauz ya comentó en una entrevista que las chicas de Colo-Colo que están contratadas en este caso, bueno, y ella parte del cuerpo técnico, sus sueldos siguen igual. Así que eso igual es algo positivo. O sea, no miraron al femenino para sacar porcentaje. Así que igual positivo de Colo-Colo, por parte de Colo-Colo. Sí, súper positivo. La verdad es que desconocía esa información, pero me alegro que sea así. Ojalá que varios clubes puedan replicar, de tratar de sostenerse de donde quizás tienen un poco más. Yo también me pongo del lado de los clubes en esta situación, y que como cualquier empresa también es difícil sostener el pago de los trabajadores no recibiendo ningún tipo de ingreso. O sea, no están tampoco generando a través de partidos de fútbol o de transmisiones. Entonces se entiende que es un stop general para todos, y que la redistribución venga de aquellos que tienen un poquito más. No me parece mal.
Sí, está bien, porque de hecho estuve viendo que hay otra forma de aportar, de ayudar. Vi el equipo Vial que estaba ayudando a sus jugadoras, de hecho, entregándoles mercadería, y eso también es un gran aporte, porque se las llevaba hasta su hogar. Una muy buena idea. Sí, de hecho sí. Bueno, esperando que cada club también sea partícipe de esto, pues, y pueda colaborar a sus jugadoras, porque lo necesita en realidad. Claro, claro que sí. Sí, respecto a eso, estuvimos viendo recientemente en las redes sociales que hay algunos clubes, como el caso de Arturo Fernández Vial, que están colaborando a aquellas chicas que tienen bajos recursos, con canastas familiares, otras que están haciendo rifas, están haciendo eventos, y en base a eso me quiero detener porque desafortunadamente el cuadro de Unión Calera sufrió una de sus jugadoras un terrible accidente y nosotros estamos aportando con una rifa que Carla nos va a comentar al respecto. Sí, exacto. Bueno, hoy día comenzamos ya con eso de la rifa. Bueno, me tomo un poquito del espacio acá de la radio para comentar. Bueno, es para la jugadora Unión La Calera, fue un lamentable accidente. Gracias a Dios, ya fue operada, ya está pronto a llegar a casa. Pero nos organizamos con una rifa. Bueno, voy a nombrar los premios para que luego por interno comenten y bueno, y todos los datos. El primer premio es una camiseta de VLC autografiada por las jugadoras de nuestro equipo. Ya, así que ahí súper, súper bueno el premio. Tenemos también un horno microondas y un balón de fútbol, ¿ya? Cabe destacar que toda esta organización va por parte del equipo de Unión La Calera, a cargo de Camila Vargas, ¿ya? Y bueno, como les dije, el número vale 1,000 pesos. Vamos a decir la cuenta para que puedan anotar por ahí. Para todos los que quieran apoyar en estos momentos complicados para la jugadora, la cuenta RUT es 17-230-388-9 a nombre de Camila Vargas. Y el mail es camilaignaciavargas1989@gmail.com. Y en el asunto, ahí ustedes van a poder poner el número que compraron. Hasta ahora llevamos 50 vendidos, así que nos ha ido bastante bien. Reiterar nomás la información, esto viene para largo, lamentablemente, pero necesitamos apoyo. Y luego de esta rifa vendrán algunas otras actividades para que estén atentos y podamos ayudar a nuestras jugadoras. Eso. Buenísimo, Carlita. Buenísimo. Sí, así que vamos. Muchas gracias. Sí, es complicado este momento, pero vamos a salir adelante. Así que todas las chicas se unieron, todas las categorías. Estamos tratando de aportar en esta rifa. Ahora, si quieren, a lo mejor ayudar con otros premios, también recibido total, porque hasta ahora tenemos estos tres confirmados. Pero si pueden aportar con algo más, maravilloso. Así que. Perfecto. Ahí dejé todos los datitos. Reitero, si quieren la cuenta, lo voy a reiterar para los que no tomaron notita. Para depositar 1,000 pesos la rifa, cuenta RUT 17-230-388-9 a nombre de Camila Vargas. Ella va a estar recaudando todo lo que obtengamos de esta ayuda. Buenísimo. Tremendo, tremendo la iniciativa que está tomando el cuadro de Unión La Calera. Bueno, Camila Vargas, capitana del cuadro calerano que entrevistamos la semana pasada. ¿Y a qué quería llegar con esto? Quería comentar que estas son las cosas que desafortunadamente están pasando en el fútbol femenino y la tremenda iniciativa que tú estás realizando, Cari, es eso. Quieres apuntar a que estas cosas no pasen y que queramos apoyar a las muchachas como realmente se lo merecen. Así es que tengo la convicción y siempre lo he dicho a cada una de las personas que me ha tocado trabajar de una u otra forma en el fútbol, y es que en la medida que creemos más espacio, que nos demos el tiempo de hablar más del fútbol femenino, que vayamos a ver los partidos, que apoyemos a las niñas, que sigamos a las futbolistas, que vemos qué necesitan y cómo podemos aportar, el fútbol femenino va a tomar mucho más fuerza y vamos a seguir creciendo. A la medida que esto se haga más masivo, el fútbol femenino va a recibir más apoyo.
Entonces, crear clubes o estar participando de ligas, hacer ruido con cualquier cosita que diga esto es fútbol femenino, va a hacer que poquito a poquito vaya creciendo. Exacto. Y bueno, lamentable también, algo que quería destacar, tema de este accidente de esta jugadora. Si tuviéramos todo lo necesario, si tuviéramos nuestro sueldo, nuestros contratos, ella hubiese estado tranquila en su casa, pero tuvo y tenía que a lo mejor exponerse a este accidente. Así que esperar, como dice Cari, como siempre lo comentamos en nuestro programa, esperar nomás que luego que pase esta pandemia que a todos nos afecta, que nuestros clubes tomen conciencia y que realmente apoyen a sus clubes femeninos. No, yo creo que ya es tiempo de darles el valor que merecen a las jugadoras, porque finalmente hacen exactamente igual, o sea, hacen todo igual que los hombres y aún más, porque mantienen la casa, estudian, trabajan y además son apasionadas por el fútbol y representan a un club. Así que de verdad ojalá que esto vaya mejorando, pero pronto, para evitar todas estas situaciones que lamentamos. En este caso lamentamos este accidente que a cualquiera nos puede pasar, pero si yo no hubiese tenido que salir, estoy tranquila en mi casa y lamentablemente tenía que salir. Así que sí, yo ese pequeño llamado. Creo que el fútbol femenino se merece tener el espacio necesario y que las jugadoras puedan estar dedicadas 100% a entrenar, a pensar en fútbol y no estar pensando qué es lo que tienen que hacer para generar ingresos y poder ir a entrenar. Entonces es complicado. Lamentable la noticia de la jugadora. No sé quién es, le mando muchos saludos, espero que se recupere, que tenga la energía. Ya saben que para lo que necesiten pueden contar conmigo. Así que bueno, esperar que esto que estamos haciendo aquí sea un granito de arena para que más adelante ya no vuelvan a escucharse situaciones así, porque las jugadoras estén con su mente 100% en el campo y en entrenar y en hacer fútbol. Ya, vamos a hacer un pequeño paréntesis en estos momentos para continuar con la entrevista acá a Cari Montesi, ya sabiendo más detalles del club Vamos Niña. Les quiero recordar que estamos siendo patrocinados primero que todo por nuestros amigos de New Lebrin, los mejores productos en lo que es tacitas, llaveros, materiales asociados al fútbol, lo puedes encontrar acá con nuestros amigos de New Lebrin. Y recuerden que este día 30 de abril es el plazo máximo para que ustedes puedan contar sus historias, ya sea relacionada con el fútbol o el tenis, dentro o fuera de una cancha. Se van a premiar los 3 primeros lugares y la elección será realizada por un jurado externo, en donde estamos Carla, Mauricio Lara, quien les habla, Matías Alarcón, fundador del programa Séptimo Game, que está relacionado con el tenis, y Rodrigo Oces, conductor del programa Dimensión Deportiva de Chillán. Así que ahí vamos a estar analizando todas estas historias que ustedes pueden enviar al WhatsApp, más 569-6692-7829. Gentileza de nuestros amigos de New Lebrin, y para mayor información pueden visitarlos en su Instagram @nubleprint. Así que un gran abrazo a ellos y dentro de estos días ahí vamos a estar con Carla, con Mauricio y los muchachos analizando todas las historias que nos lleguen, gentileza de New Lebrin. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, en su Instagram lo pueden ubicar @eduardo_cuafor. Eduardo se escribe con W, estilista profesional turco, que está en estos momentos situados en Iquique, más de 15 años de experiencia. Para mayor información, escriban a su WhatsApp, más 569-5765-8109. Hay unos cortes de cabello espectaculares, cambios de look a chicas que realiza nuestro amigo Balán, que es maravilloso, así que él se comprometió con nosotros que cuando ya termine la pandemia le va a hacer el cambio de look a las chicas como había correspondido. Así que Denise, Carla, Maricela, Giselle, ahí van a estar con cambio de look. Así que atento con eso. Claro, así que gran saludo para nuestros amigos de Estilista Turco. También queremos saludar, y aquí Cari te quiero pedir que pongas atención porque es un gran auspiciador y amigo de nosotros, que es Indumentaria Deportiva Corur.
Nuestros amigos de Coru, que se la juegan por la venta y confección de indumentaria deportiva en equipos, buzos, primera capa, petos, morrales y gorros, apoyando también al fútbol femenino y al fútbol amateur. Para mayor información, visítelos en su Twitter, @deportescorur, y al WhatsApp, +569 3x9 27 90 83. Ahí les contestará William, que es el dueño de Indumentaria Deportiva Corur. Y recalcar que ellos van a hacer el sponsor oficial de Unión La Calera, en donde van a vestir a nuestras chicas con la mejor indumentaria posible. ¿O no, mi estimada Carlita Ravera? Sí, estamos ansiosos todavía por conocer, tener ya en nuestras manos esa camiseta. Yo tengo un avance, pero esperemos que ya pasando esta pandemia tengamos ya pronto nuestra camiseta oficial y podamos volver a cancha vestidas ahí, nuevecitas de paquetes, como se dice. Buenísimo, bacán, se lo merecen también. La gestión ahí de Unión La Calera es bastante grande, así que me alegro mucho. Así que ahí vamos a comenzar la interna. Ellos han tenido igual algún inconveniente por la situación que estábamos viviendo con el coronavirus, pero ahí vamos a hacer todo lo posible para contactarnos con ellos para ver si ahí con Vamos Niña también puedan ponerle una armadura como ustedes se lo merecen. Ah, buenísimo, sería increíble, buenísimo. Genial. Todo apoyo. Así que ahí vamos a ver. Sí, por supuesto, esa es la idea. Así que vuelvo a reiterar, pueden visitarlos en su Instagram, @deportescorur, y contacto al WhatsApp, +569 3x9 27 90 83. También saludamos a nuestros amigos de Aqua Antu, la mejor agua purificada. La puedes encontrar con nuestros amigos precisamente de Aqua Antu. Visítalos en su Instagram, @aqua.antu, y también al WhatsApp, +569 4555 6790. Despacho gratis por todo Santiago. Las recargas de los bidones, que solamente agua fría, de 3,000 pesos, y 4 recargas en adelante, 2,500 pesos. Así que toda la información la puedes encontrar con nuestros amigos de Aqua Antu. Y para finalizar, y este es un datito para Denise, que le encanta el café, y también para DJ Fakir, que son muy adictos al café, nuestro compañero de casa, sí. En vez de visitar, pasar café. Nada como el café también. En grano. Sí, el café en grano lo puedes encontrar en Bazar Cafetero. Bazar Cafetero, que es una tienda virtual que reparte dentro de toda la región metropolitana y partes de Chile el mejor café en grano y también productos para que puedan preparar su café. Es una tienda online, como les comentaba antemano, donde pueden encontrar todos esos productos, también chocolate en cacao, también herramientas para poder confeccionar tu café, cuadritos con granos de cacao. Así que todo eso lo puedes encontrar con nuestros amigos de Bazar Cafetero. Visítalos en su Instagram, @bazar.cafetero, en su página web, www.bazarcafetero.com, y hagan sus pedidos al WhatsApp, +569 795 54 102. Así que toda la información la pueden encontrar con nuestros amigos de Bazar Cafetero. Retomamos el programa, mi estimada Cari, Carlita, Denise, que tenemos saludos en estos momentos. Nos escribe nuestro compañero Alexis González, saludos al staff. También tenemos a María Ponce, que le manda saludos acá a Cari, y puso coco y puso corazón. ¿Qué significa eso, mi estimada Cari? Ella es parte del staff, ella es encargada de la seguridad de Cari Montesi. Ah, ok. Poco sí. Ya. Qué bella. Ya. Tenía que preguntar, por eso ni consultar eso. Oye, Cari, una consulta que quería hacer también al respecto. Me imagino que igual tenían, antes que sucediese esto de la pandemia, tenían ya coordinado con algún equipo hacer algunas cosas, algunos amistosos, o estaban solamente ya buscando ya tenían jugadoras para hacer partidos, o todavía no. Nos estamos rearmando igual, y como te digo, veníamos de estar en otro equipo, y Vamos Niña surgió un cambio muy grande, entonces teníamos que saber si las chicas con las que veníamos entrenando, jugando campeonatos, iban a ser parte de Vamos Niña, y estábamos redefiniendo eso, pero claro que sí, teníamos en vista hacer varios amistosos. Tenemos uno por ahí con Unión La Calera que ya llegará el momento. Ahí estamos. Hacerlo también, ¿por qué no con las águilas? Las águilas igual.
Estamos encantados al tiro nomás. Sí, con varios otros equipos también, como te digo, Pasión Femenina de los Andes, hartas cosas que, hartos encuentros que finalmente sirven para preparar mucho al equipo, para conocerse, para probar a las jugadoras, para ver las posiciones, todo. Entonces, teníamos hartas cositas preparadas, pero bueno, Corona nos jugó una mala pasada. Nos tocó estar de forma cibernética con Vamos Niña, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, entonces de algo tiene que servir también para todos nosotros esto. Qué ¿sabes? Bueno. Sí, claramente ahí nosotros sacamos lo positivo, como comenta Cari, así que tener paciencia nomás, que ya pronto podamos volver a entrenar in situ en nuestra cancha, pero ahí de a poquito, la verdad. De hecho, hay algunos clubes, yo estuve averiguando también, leyendo, algunos clubes ya están como en plan de retorno, pero así muy, muy segmentado. Así que probablemente podamos entrenar antes de lo esperado, de forma súper, como se dice, paulatina. Okay. Sí, va a ser una vuelta un poco complicada, porque también pensar que viene el invierno, entonces para los clubes como Vamos Niña, y me imagino que Águilas también pasa, cuesta un poco sí. más hacer que las niñas cumplan, pero bueno, vamos a tener que también enfrentar ese desafío. Como te digo, es importante también estar de esta forma online y poder seguir hablando de fútbol femenino a pesar de que no podamos entrenar, a pesar de que no podamos estar en cancha. Seguir motivándolas más que nada. Así es. Oye, Kairi, tenemos un posteo acá, nos escribe Fabián Hurtado, le manda saludos acá a nuestra invitada y dice, ya volveremos a entrenar. Por lo que espero también hay chicos que están entrenando con ustedes y es por lo que estábamos viendo también en las imágenes que me llamó la atención. Perfecto, el entrenador técnico, perfecto. Pero yo me imagino que se ha llevado la pega, como dijo el profe Claudio la semana pasada cuando lo entrevistamos acá en Ataque Directo, que el que se ha llevado la pega en este caso ha sido el preparador físico, porque en este caso están entrenando ese aspecto. Sí, de hecho, para nosotros igual, hemos estado viendo la opción de cómo hacer con él un material didáctico, porque también piensa que es doble el trabajo, porque hay gente que no está acostumbrada a hacer cosas a través de videollamada o a generar contenido a través de redes sociales. Entonces, yo creo que a varios PF les ha tocado entrar en este mundo cibernético, un poco youtuber, un poco influencer, de hacer una clase online. Claro. Y no es tan simple, porque uno dice, oye, pero si yo soy futbolista, pues no soy youtuber, no soy influencer, yo soy preparador físico, no sé hablar a la cámara, imagínate, porque es raro. Es raro. Claro. Te he hablado cuando para los músicos es un poco extraño también hacer, claro, a lo mejor estáis un poco más acostumbrados porque estáis generando material constantemente, pero hacer un show online no es lo mismo que tener a la gente aquí sentada, entonces a las jugadoras les debe pasar lo mismo, pues. Fíjate que veía en los entrenamientos de Universidad de Chile, no sé si lo han visto en su Instagram, que las conectan a todos así a través, igual que esto, con claro. Zoom y todo, y ponen las 20 pantallitas de las jugadoras entrenando, más el preparador físico haciéndoles el ejercicio. Entonces, es súper distinto. Sí, hay que jugar con la adaptación. Y ahí duplicar la creatividad y el entusiasmo para que pueda traspasar esa pantallita. Así es. Y el entusiasmo es lo que más cuesta. Imagínate, si en presencial cuesta, en online, ¿cómo? Imagínate. Hay que preguntarle a Carla, porque como había dicho anteriormente, todo el trabajo que han realizado en las redes sociales, pucha que le ha sido beneficioso. Sí, ahí nosotros, bueno, ahí yo me acompaño con la DTE, y ahí también ella es la voz fuerte, entonces ahí yo pongo el ejemplo, que a veces, no sé, pues estamos demostrando ejercicio, yo ahí subo la gota gorda, también la apaño y las dirijo a veces, pero ahí la profe está ahí siempre, ya, vamos, no te ríes, todo el rato ahí con como se dice, con el estímulo auditivo,
para que las niñas no decaigan. Y además también de cada entrenamiento le pedimos videíto, le pedimos fotos, nos estamos publicando ahí en la red para mantener eso. Y de hecho el fin de semana ocurrió algo así súper inédito y que salió bastante bien. Un par de jugadoras, bueno, antes previamente le enviamos la planificación, pero un par de jugadoras hicieron el entrenamiento para sus compañeras y salió pero espectacular. Y ellas lo hacían con el entusiasmo, ya pasaron a hacer, en un momento le dimos como la batuta, por así decirlo, y salió súper bien. Ellas se sintieron, de hecho, más motivadas, estaban contentas por sus compañeras. Fue Paulette Marcel. Paulette Marcel también es profesora de educación física. Entonces ahí nos apañó y tomó el desafío. Así que ahí vamos buscando como distintos métodos para que las chicas entiendan que no hay que parar. Por ningún motivo hay que parar. Así es, hay que dar todo. Efectivamente. Oye, a todo esto, Cari me señaló en la interna que ya tiene que despedirse de nosotros, tiene cosas que hacer. Le queremos dar la cordiales saludos, muchas gracias por estar con nosotros, te deseamos mucho, pero mucho éxito con este proyecto. Tú sabes que esta es tu casa, cualquier cosa que necesites puedes contar con nosotros. Y cualquier datito que tú tengas con el club, nos lo haces saber y va a tener obviamente el apoyo respectivo. Así que muchas gracias, Cari, te deseamos gracias. Mucho éxito, no solamente con el club, sino que también tu carrera musical. Gracias, chiquillos, agradecerle a ustedes por el apoyo también, por invitarme. Yo feliz de estar aquí conmigo para los que visiten. El club Vamos Niña también es un club que quiere relacionar con todo a gente que está relacionada con el femenino y potenciar no solo a las jugadoras, sino también a los clubes. Si podemos apoyar todo lo que tenga relación con el femenino, ahí vamos a estar. Así que le doy las gracias. Y bueno, yo con mi carrera también, ustedes saben que voy a estar en lo que necesiten. Les mando un beso tremendo. Ojalá que Carlita, la jugadora, se recupere. Mándenme la info por interno para que puedan como club y como gente. Así que les mando un abrazo y espero que nos encontremos nuevamente y que les siga yendo increíble a todos. Gracias. Un gran programa. Súper. La próxima vez que nos veamos va a ser en una cancha. Va a ser jugando. Vamos. Anótalo. Como el equipo de ataque directo. Me parece, lo tomo. Vale, gracias, Cari. Un saludo. Gracias por el apoyo igualmente por las redes. Gracias, cuídate. Cari. Gracias, Cari. Ahí teníamos a Cari Montesi, bueno, artista nacional y también creadora de este tremendo proyecto de fútbol femenino que es Vamos Niña, y estuvimos conociendo un poquito la faceta de ella con este proyecto. Y se han dado cuenta, chicas, que es una tónica que se ha dado de forma constante en las artistas que hemos llevado a la radio. Bueno, la misma Cari, Loret también, Bab Vidal, La Negra D, todas alguna vez jugaron al fútbol, les gustó el fútbol, por ABC motivo no pudieron ser futbolistas profesionales, pero ganamos tremendas artistas también y que se la han jugado no solamente por el fútbol femenino, sino que también por la realidad que están viviendo ustedes como mujeres en nuestro país, lo cual es muy, pero muy valorable. Sí, claro, súper valorable, y como yo decía ahí en broma, medio en serio, tenemos que hacer nuestro equipo, tenemos que organizarlo y luego de esta pandemia que no nos deja salir, disfrutar fuera y disfrutar el fútbol, que es lo que amamos, así que yo creo que sería una buena oportunidad. De hecho, las chiquillas, las cantantes, Negra D, todas las muchachas que nos preste Gonza, invitarla y hacer ahí un buen partido de bienvenida y de patada en el trasero al virus. Oye, no es mala idea en todo caso, no es mala idea. Oye, tenemos saluditos acá en estos momentos. Bueno, nos escribió Cristian Muñoz mandándole saludos acá a Cari. Tenemos a Jen Méndez. Así es, pronto volveremos más fuertes. Ahí nos indica el Instagram, club@vamosnina, porque la ñ no existe en el mundo digital. Sino pa' qué. Es una tónica que se ha aplicado mucho con esa frase. También nos manda saludos Jaime Antonio Muñoz Espíndola, un saludo que me manda mi persona, gracias Jaime. Y también a María Paz Castro, saludos a la mejor, nuestra super coordinadora Denise. Gran programa, chicos. Así que muchas, pero muchas gracias por los saludos que nos entregan
todos los lunes y también los martes a través de la señal de Tu Zona X. Y ahora tengo que hacerle la consulta a Denis. ¿Cómo ha estado la situación para con el Club Águilas? ¿Cómo han vivido el coronavirus? ¿Cómo ha ido trabajando Jeremy con las chicas? ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso en sí? Porque me imagino que ha sido una situación muy, pero muy compleja para ustedes, siendo carácter amateur. ¿Cómo se han ido organizando en ese sentido? Bien, demasiado compleja en realidad, porque hemos tratado de organizarnos para hacerle las clases online, pero se complican mucho los horarios, porque les han cambiado los horarios a las chicas en su trabajo, unas están fuera, otras sí están en sus casas, tienen el espacio muy reducido donde arriendan, entonces es complicado coordinar un buen entrenamiento con varias chicas. Hicimos la prueba con 3 jugadoras y nos fue muy bien. De hecho, el profesor Jeremy hizo unos entrenamientos para que cada una participara y fue muy entretenido, de verdad, ese entrenamiento, esperando que las demás chicas se puedan unir a estos entrenamientos, porque la idea es que se mantengan activas, bien, no solo escribiendo al grupo, sino en todos los sentidos, ya sea haciendo varias dinámicas. Y bueno, el profesor Jeremy siempre está a la orden. El día sábado nos hizo una clase online, pero fue teórica, para ir aprendiendo a algunas chicas que le hace falta esa clase, como cómo hacer los saques, todo este tipo de cosas. Y lo hizo con todos los clubs que él lleva, para hacer algo global en sí, con varios equipos de que él lleva, y para que así se conociera entre todas. Lamentablemente mi equipo no pudieron estar todas, pero esas son unas buenas iniciativas que tenemos de parte de nuestro entrenador, que por lo menos está activo, está al pendiente de todas nosotras, se preocupa, me escribe, me dice cuándo hacemos la clase, y es lo bueno de eso. Y nada, esperar, porque de verdad que se hace muy complejo poder reunirlas a todas, que hagan un ejercicio en casa cuando tienen muy poco espacio, porque la mayoría viven en apartamentos muy chicos, y entonces sí, es un poco complicado, se nos ha hecho complicado en realidad. Me imagino. Carlita, vuelvo a reiterar la información que entregamos en el programa para aquellos que ya están sintonizando Ataque Directo, esta tremenda iniciativa que están realizando ustedes como club, con una de sus integrantes que sufrió un lamentable accidente, que no la está pasando bien. Así que el Club Unión La Calera está haciendo una rifa para abaratar costos y apoyar a su jugadora profesional. Cuéntanos, Carlita, más detalles nuevamente, por favor. Sí, reiteramos la información. Bueno, lamentablemente una jugadora sufrió un accidente, ella ya está bien, está pronta ya a estar en casa, pero se viene una larga recuperación. Por tanto, nosotros como club teníamos que estar presentes, y así como lo hemos hecho con algunas otras chicas que se han lesionado anteriormente. Nosotros organizamos una rifa. Bueno, Camila Varga también está viendo todo el tema de reunir estos fondos. Ella estuvo ahí bien viendo también el tema de los premios. Entonces, voy a mencionarles acá a través del programa, bueno, su cuenta y el valor para que puedan aportar, porque se viene un largo, largo proceso de recuperación. Les voy a primero que todo, voy a ver los premios, contarles que tenemos una camiseta de ULC autografiada por nuestras jugadoras. Ya todo el plantel adulto va a firmar esa camiseta. Además tenemos un horno microondas y un balón de fútbol. Si quieren otras personas apoyar y donar otros premios, bienvenido, ya no hay problema. Ahí nos podemos comunicar a través de mi Instagram, buscarme y ahí conversamos. Bueno, el valor de la rifa del número es de 1,000 pesos. La cuenta RUT, donde se tiene que hacer la transferencia, el depósito, es 17230388-9. Cuenta RUT, Camila Vargas. Y el mail es camilaignaciavargas1989@gmail.com. Y en el mismo mail van a poner el número que ustedes desean. Va del 1 al 200, ya llevamos 50 números vendidos. Así que, de hecho, hoy día empezamos y nos ha ido bastante bien. Así que para que la gente que nos quiera ayudar se comunique, bueno, lo pueden hacer por el Instagram, como le comento, o dejarnos unos mensajitos acá en el mismo streaming.
y ahí conversamos. Así que mandarle también un cariñoso saludo a nuestra jugadora, un abrazo fuerte, de ánimo, vamos a estar aquí en cualquier momento, estamos haciendo esto para apoyarla, y así como a cualquiera de nuestras chicas que lamentablemente han sufrido o sufrieron en algún momento lesiones en cancha, esta vez fue un accidente de tránsito, pero mucho ánimo a la familia y a ella, así que vamos a salir adelante de esto. Claro que sí, estamos para apoyarle de igual manera, y esa es la idea, que cada club vaya apoyando a su jugadora. Efectivamente, Denis, lo que tú señalas es muy, pero muy cierto, y es la idea que nosotros tenemos como programa, apoyar este tipo de iniciativas. Oye, todo esto quiero aprovechar de ir a una pequeña pausa, vamos a ir con un comercial de nuestros amigos de New Le Print, en donde con Carla, Mauricio y quien les habla, y también parte de... del staff que también pertenece y está colaborando a esta tremenda iniciativa que es New Lebrin, hacemos un llamado a todos para que tomen los resguardos y las medidas pertinentes en pos de protegerse contra el coronavirus. Corre el video, DJ Fakir. El mundo entero está enfrentando un virus que nos puede dejar graves consecuencias. Para enfrentarlo y vencerlo, tenemos que unirnos como equipo y trabajar con disciplina. Por favor, no salgas de casa si no es estrictamente necesario. Y si llegas a salir, que sea con las medidas preventivas para tratar de evitar el contagio. Lava tus manos constantemente con agua y jabón, o en su defecto, con soluciones basadas en alcohol. Cubre tu boca y nariz cuando tosas o estornudes con el interior de tu codo. Si usas pañuelos desechables, bótalos en recipientes seguros. Tienes que evitar tocar tus ojos, nariz y boca con tus manos. Con esto puedes evitar que el virus entre en nuestro cuerpo. Si debes salir a trabajar, siempre mantén un metro de distancia con las demás personas. No sabemos quiénes pueden estar contagiados en estos momentos. Por favor, respeta la cuarentena, estés donde estés. De ti depende cuánto puede crecer el coronavirus en el mundo. Ahora la responsabilidad está de nuestro lado en la cancha. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa por vos, por tu familia y por todos. Todos juntos podemos. Retomamos directo por la señal de Tu Zona X. Les quiero dar las gracias a todos porque para nosotros ha sido muy, pero muy importante notificar esta tremenda campaña que estamos realizando con nuestros amigos de New Lebrin, ya que tenemos que tomar conciencia de esta terrible enfermedad que es el coronavirus. Chicas, ha sido un placer, se nos hizo muy pero muy corto el programa del día de hoy. Obviamente le damos las gracias a todos aquellos que nos sintonizaron por la señal de Tu Zona X. Carlita Ravera, un placer como siempre, nos encontramos mañana porque tenemos una invitada de lujo. Sí, va a estar buenísimo mañana. Bueno, vamos a tener a la primera DT profesional de Chile. Así que tienen que sintonizarnos, va a estar tremendo. Isabel Berríos. Va a estar buenísimo. Tremenda invitada y nos consiguió Carla para el programa del día de mañana, que es parte también de Fundación Barrabases, es entrenadora del taller que hace Universidad de Chile llamado Sueño Azul. Vamos a conocer su carrera, que empezó en el cuadro Universidad de Chile, estuvo en la selección chilena femenina por allá en los años 90, también su paso por el fútbol femenino, las jugadoras que formó, todo eso y mucho más. Mañana a partir de las 22 horas por la señal de Tu Zona X. Denis, un placer también, qué rico verte nuevamente, saber que te encuentras bien, que no hay ningún inconveniente en cuestión. Esperamos contar contigo mañana también en un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino. Gracias Gonzalo y gracias a todos por la transmisión, síganos en nuestras páginas web. Y bueno, la invitación es para mañana, a la misma hora de siempre, y esperamos contar con ustedes. Gracias por el apoyo. Chao, Carlita. Chao, Denis.
licenciada Denise. Y también les quiero recordar que aquí en nuestras redes sociales, arroba ataque directo radio, nuestro Instagram, nuestro Twitter, arroba guión bajo ataque directo, también en nuestra fanpage de Facebook, ataque directo FM, también las redes sociales de Tu Zona X, arroba Tu Zona X para Instagram, Facebook y Twitter. Y también les queremos recordar y también hacer valer que pueden visitar a nuestros auspiciadores, a New Leprin, a Estilista Turco, a Deportes Corur, a Quantum, Bazar Cafetero en sus redes sociales, como lo habíamos notificado previamente, y brindarles, por supuesto, el cálido apoyo en estos momentos y también notificar que ellos son independientes, al igual que nosotros, están teniendo un camino muy, pero muy complejo, pero aún así se las han ingeniado para salir adelante. Y eso también nos pone contentos porque siguen con nosotros, creen en este proyecto y es la idea que nos apoyemos entre todos para salir adelante. Mañana, 22 horas por la señal de Tu Zona X, Isabel Berríos, un tremendo honor para nosotros tenerla acá en Ataque Directo. Un gran abrazo, nos vemos mañana, cuídense, todos los recuerdos, nos vemos, que sea gol, chao, chao. Chao, chao.